Bueno, ministro, bienvenido. Una jornada muy especial, la que se da cada vez que se entregan casas. Sí, sí, la verdad que muy felices ver a la gente feliz, ya conociendo sus casas, casas que además, lo decíamos, hicieron en plazo, se hicieron rápido. Tenemos 18 más en obra que están acá al lado, que también esperamos pronto terminarlas para poder entregar también y trabajando para tener más casas, ¿no? Hay un proyecto de 24 casas que se está trabajando con Nación. Yo lo decía recién, nosotros hoy tenemos en construcción en la provincia de Buenos Aires 35.000 viviendas. Es el número más alto que se ha tenido en la historia de nuestra provincia y el compromiso del gobernador, del presidente, de todos los que estamos en la gestión de los municipios es mantener esta cantidad de casas en construcción en toda nuestra provincia. ¿Es fácil al gobierno de la provincia obtener tierra, que es lo más urbanas, ¿no? No es fácil. La verdad que yo diría que hoy es la mayor dificultad que tenemos, que es conseguir tierras urbanas para hacer más casas. Pero hay herramientas, hay mecanismos, hay que usarlos. No es algo, uno quisiera que todo sea más rápido, obviamente, porque ¿quién no quiere tener más casas en sus ciudades? Pero yo creo que trabajando y sobre todo, las políticas públicas no son temas de un día para el otro. Lo importante es mantenerlas. Yo creo que los problemas que hemos tenido en la provincia es que hay políticas que en algún momento se han perdido, después se han recuperado, se han perdido, se han recuperado. La clave es mantenerlas. Si nosotros mantenemos, entonces todos los años vamos a estar entregando viviendas y cada vez va a haber menos gente que se tenga que anotar para ser sorteada. Intendente, ¿ese es el camino de mantener las políticas y estar mancomunado con la provincia? Sin duda que es el trabajo en conjunto, y lo decía yo, el Estado, el municipal, el provincial y el nacional, y sobre todo la familia. Acá enfrente también tenemos un loteo social que tiene mucho de esfuerzo familiar para alcanzar la solución habitacional. Si nosotros cuando desarrollamos la urbanización de la Quinta 80 con 120 lotes, teníamos que tener imaginación para tener distintas iniciativas, porque es difícil conseguir un solo convenio con el Instituto de la Vivienda, en este caso, por 120 lotes. Es muy difícil, entonces había que tener distintas iniciativas. Y hoy a 5 años casi lo estamos ya ocupando en su totalidad. Más el estar trabajando en el desarrollo de 90 lotes más en la Quinta de Viola. Y esto es el trabajo que hay que seguir haciendo para alcanzar la solución habitacional que decía Agustín. Pellegrini tiene 3.000 viviendas en todo el distrito. Estamos incorporando a la infraestructura del distrito 210 lotes en 5 o 6 años. Creo que el trabajo que se está haciendo es grande, fuerte, es ambicioso y busca solucionar una de las principales dificultades que tiene la familia pellegrinense, que es el hogar. Ministro, bueno, ¿cómo sigue todo este trabajo en la provincia? Bueno, ahora con mucha obra, por suerte, así que seguimos buscando más tierra, buscando más lotes. Tenemos el desafío de poder ser en el 2023 la misma cantidad que iniciamos en el 2022, así que tenemos ya más de 6.000 casas en proyecto, que esperamos poder ir iniciando a lo largo del año y llegar a las 10.000, como tuvimos 11.000 el año pasado, llegar a 10.000 casas nuevas en obra este año, sumando las nacionales también. Como digo, continuar con el mismo ritmo de trabajo que venimos teniendo, entregar cada vez más viviendas, y bueno, poder hacer de a poquito, ¿no?, paso a paso, cada vez más fácil para una familia poder acceder a su casa propia. Muchas gracias. A ustedes, chicos, gracias a ustedes.